estuvo. Sí. Nos pasamos al otro set. O aquí, aquí está bien. A ver, la siguiente parte, ya la degustación, comida y todo, ya viene el cafecito. Pero me gustaría que saber un poquito más de ti, Javier. ¿Cómo llegaste a esto de los tesoros? Para ti, ¿qué son los tesoros? Cuéntanos, este estilo de vida, Pues mira, Carlos, yo empecé hace... En el 2008, aproximadamente, compré mi primer detector porque una persona, una señora, que en paz descanse, me dijo que tenía un tesoro en la casa, en una casa que yo tenía, y me dijo que me la describió y ella nunca había estado en esa casa. Y esa casa tenía hasta el fondo un cuarto subterráneo. Y ella me describió que tenía un cuarto subterráneo y me dijo que allá había un tesoro. Y mi primer detector fue un Garrett, un 350 Euro Ace. Un amarillito. Un pollito, pero de Euro Ace. Uh-huh. Lo compré en Master Detector, me llegó rápidamente, por cierto. Y y lo llevé y pues no lo supe usar bien, pero hice mis pininos. Y en la noche llegué a la casa y había en la casa, ya tenemos un jardín comunal, pues ya sabes, los cotos que tienen jardín. Y salí y a los 5 minutos me encontré mi primer anillo de oro, un solitario. Oh. Y dije, de aquí soy. Yo no voy a ser millonario con esto, saliendo a los parques. Pues en muchos años fue mi único anillo que encontré de oro. Pero haz de cuenta que llegó la fiebre. O sea, encontrar algo de oro con un detector, divirtiéndote, en un ambiente familiar, a mí me pegó muy duro la enfermedad de la detectada. Muy duro. Sí. Y mi segundo detector fue un gold book, porque mi ilusión era encontrar pepitas y me faltaba más bucks, me faltaba, porque yo dije, no, las pepitas están en todos lados, y compré mi gold book, un buen detector, pero nunca encontré una pepita porque no estoy en zona pepitera. Entonces pues bueno, ahí lo tuve. Y mi tercer detector fue un 3030, ya tenía más bucks, ya ahí ya sabía más o menos a qué me refería con las frecuencias y cosas así, ya sabía un poquito más. Faltaba un camino, pues imagínense, hace 16 años, faltaba mucho camino por recorrer, 14 años. Y ya me quedé con el 30-30 muchos años, el Goldbook lo vendí, el EuroS también lo vendí, y ya me quedé con ese detector del 30-30, y ahí fue donde empezó ya la convivencia en el foro. Buscadores de tesoros del Dr. Cantú, y ahí ya hice muchos amigos. ¿Dónde? De lo toca, ¿qué pasó? Pues yo no tengo el gusto de conocer, una vez lo saludé en persona, pero no lo conozco muy bien. Es un gran ser humano y es el iniciador de la historia, sí, de muchas cosas. De la red, ¿no? Sí. Y pues ahí empezó y el foro unió a muchas personas. Nos unió a Carlos, nos unió a Rommel, a Rey Quiquín, a Buscar Cofres, a Chorrock, pues muy buenos amigos, a Correcaminos. Y empezamos a vivir muchas historias, muchas aventuras. Era una ilusión que llegara los sábados o los viernes en la tarde, bueno, los sábados más que nada, y el domingo también. Íbamos, y ahí empieza la aventura, lo que estamos viviendo aquí, de ir a desayunar, convivir, meternos a un lugar a la aventura, nos dispersamos y no necesitamos. Con permiso, siempre con permiso. Sí, siempre con permiso, nunca. Ni asaltando terrenos que no son nuestros, que no tenemos permiso. Entonces de ahí pues la vida me llevó por muchos caminos, pero terminé finalmente, yo tengo la tienda de Master Detector Hermosillo. Y para que visiten su tienda o le hablen a Harry, buenas detectoras, buen precio y buenas promociones. Sí, surtimos, mandan sus llamadas, ellos recibimos en la tienda. Y tenemos todos los detectores y pues estamos con el respaldo de Master Detector, porque somos Master Detector. Y pues ya, se hizo un negocio, un estilo de vida, negocio, hobby, pues es parte de ya fundamental. Yo me levanto con detectores y me acuesto con detectores todos los días de mi vida, es el detectorismo.
Yo recuerdo Harry que tenía su sueño. Y el sueño era la, que soñaste una pepita granota, ¿te acuerdas? Sí. Que dijiste, ya me lo dio el destino, yo lo tengo y voy a tener una pepita granota. ¿Cómo te ha ido con eso de las pepitas? Sí, fíjense que pues anduve buscando muchos tesoros por todos lados y por muchos lugares. Pero al final uno decide, pues queremos oro, ¿no? Y queremos encontrar oro. Y ya con más investigación sabemos que la parte de, hay muchas partes en México, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero también tiene oro, Nayarit tiene la zona dorada, llega hasta ahí, Sinaloa. Pero una de las partes, pues doradas que está del oro es donde fue realmente la fiebre del oro, pues fue en el norte de México, ahí en el sur de Estados Unidos, norte de México, en Sonora, colinda con Arizona. Ahí hay mucha pepita, bueno, ahí hay pepitas, digo, decir mucha no es así de que vamos a encontrar, sí, sacando. Y por cierto, no cualquier detector agarra una pepita, o sea, hay detectores muy fregones, pero muy especiales, ¿no? ¿Cuál era lo que me gustaste? ¿7000? Pues sí, el 7000, pero la historia empezó con el Goldbook. Acuérdense que yo compré mi segundo detector, fue un Goldbook porque quería pepitas. Y estamos hablando del 2008, y mi primera pepita la encontré en el 2017, 10 años después. O sea, para que vean cómo es el hobby, pues, o sea, que hay que investigar, caminar, meterse, beberse en este mundo del detectorismo. Que ahí es donde cambiamos de hobby, que el hobby se define como voy un fin de semana, lo hago un rato, a todo un estilo de vida, porque es mucha investigación, sí. Bueno, a mí el que me abrió las puertas de Sonora fue el doctor Rafa, el Gambusino, y un día en un evento platiqué con él y dije, mire, yo mi segundo detector de hace 9 años, fue el Goldbook. Yo siempre he buscado pepitas y pues nunca he tenido la suerte, yo sé que usted anda en Sonora, y pues estuve y le pregunté y le dije que por favor, no tan lleno, nomás así, un poquito menos. Y me dio la oportunidad y lo acompañé allá al norte, y el primer año no saqué ninguna pepita. Así de caramba es este. Sí, gracias. Sí. Así de complejo es esta situación, y de repente se empieza a facilitar porque el oro no tiene palabra. El oro no tiene palabra, el oro es Es una energía muy, a veces muy compleja. Pero bueno, ya en el 2017 encontré mi primera pepita, y cada año voy 2 veces o 3 veces al año allá a Sonora, y con permiso de los rancheros de allá, de los locatarios de allá, nos dan un chance de entrar. Con mucho cuidado. Y con cuidado, sí. Víboras, jabalíes. O sea, animales de uña, todo lo que uno pueda picar y comer está allá. No está fácil. La buena época es ir a finales de octubre, empieza ya, las víboras empiezan a menguar, ya se guardan por el frío. Pero es peligroso porque en finales de octubre todavía hay días calientes y días fríos. Entonces las víboras de repente sienten el calorcito, salen y les agarra una nube y se quedan congeladas. Se duermen o se quedan pues tranquilas. Entonces, si uno se va acercando, es en el momento más peligroso porque la víbora no cascabelea, porque está dormida, o sea, está totalmente congelada, se puede decir, por su sangre fría, no porque esté congelada, sino porque a ella les afecta muy, son muy sensibles al frío. Pero si uno pasa y la pisa, sí reaccionan, pero son peligrosas en esa época porque si la víbora está dormidita. Es mejor ir ya en tiempo cuando ya el día ya es más frío completamente y ya no hay víboras. Ya ahí es muy difícil. Ya en esas épocas ve uno tarántulas congeladas que no alcanzaron a llegar. Pues sí, tarantulotas de ese tamaño. Pero es parte de la experiencia, ¿no? Cuando sí. Los paisajes que te avientas, la interacción con la naturaleza, atardeceres, anocheceres, frío, calor, y luego de repente no falta cualquier emergencia, algo que te suceda, que se pegó la camioneta, que... Hasta ahorita no ha pasado, pero sí puede pasar.
llevamos dos baterías, y nos vamos a meter al desierto, hay que llevar dos baterías, hay que llevar suficiente agua, un buen sistema de comunicación del GPS con el auxiliar. Yo utilizo una aplicación que se llama Gaia, y entonces todos mis viajes están registrados en esa aplicación, y me cuenta mi vida esa aplicación. Si yo voy a un viaje, la pongo, la activo, y sé por dónde anduve y todo, y después ya me acuerdo, y es la manera más fácil de recordar dónde estuve, porque a veces se le va el polvo, ¿verdad? Pero para llegar a Gaia, ¿cuántos años pasaron? No, pues tengo esa aplicación, la tengo usando 4 años, y no la usaba constantemente, ahorita es básica, o sea, yo voy a algún lugar y pongo Gaia, por seguridad y no, o sea, porque una vez sí me sirvió que me mordié por una insolación, y me sentía muy grave, me sentía muy mal, muy mal, muy mal. Yo pensé que no iba a sobrevivir. Y ya me quedé a un lado de un misachito. La manera de atacar una insolación no es tomar agua, no tomen agua. Lo que se tiene que hacer es ponerse agua en las axilas, o agua en el pecho, o agua en los genitales. Enfriar el cuerpo es lo más importante, es un radiador. Entonces, si hay una insolación, tomar agua no enfría el cuerpo. Lo que enfría el cuerpo es las axilas o los lugares de piel delgadita. Y eso es lo que recupera un poquito, pero tengan cuidado porque el agua es limitada y ustedes están enfriando y le están tirando. Uno se puede mojar la cabeza y eso enfría el cuerpo, enfría el radiador. Y ahí ya pueden empezar a tomar agua para salir del estado. Sí, del estado. De hecho, hay unos geles que se rompen y se enfrían y se pueden poner las axilas y ya uno puede recuperar a un insolado. Y en esa ocasión, pues me insolé, pero sí me noté. Y completamente no sabía ni dónde estaba. Entonces, agarré Gaia y tiene una manera de ubicarse la brújula, un GPS normal, y llegué. Ya llegué con mis compañeros y ni les platiqué, estaba muy asustado y yo como para decirle, me estaba muriendo, nadie se cree. Pero afortunadamente ese sistema sí le puedo decir que sí me sirvió. Y ahorita los celulares ya casi están en ese tipo de aplicación. Pero le tengo cariño a Gaia y yo lo uso Gaia. Y a mí Salvó la vida. Sí,